Blaze, Ramelo, y estamos en Rainbow Six. Amigos, hoy vamos a empezar con una serie que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo. En este caso, el qué personaje es mejor para tal. En este caso, empezaremos con este primer capítulo, este primer capítulo de la serie, con qué Harbinger es mejor para cada mapa, cada posición, etc. Se podría hacer, en este caso, gente, voy a hacer el de Thermite, Ivana y Ace. ¿Cuál de estos tres es mejor para abrir una pared, trampilla, etc.? También podríamos hacer el qué es mejor un Jaeger, un Guamai. También podríamos hacer el qué es mejor, por ejemplo, para denegar una zona, tanto Smoke, un Gojo y un Tachanka. Se podrían hacer muchos más. Y de hecho, quiero que me lo digáis en los comentarios, ¿vale? ¿Cuál queréis que sea el siguiente de este? ¿Cuál es mejor o qué personaje es mejor para todo esto? Aún no sé cómo habré titulado este vídeo, pero... Amigos, lo dicho, es una serie que tenía bastantes ganas de hacer desde hace mucho tiempo, pero soy muy así. Voy dejando las series para... Ya lo haré. Tengo muchas ideas en la cabeza. Tengo una locura de ideas apuntadas, tanto por aquí como en las notas de WhatsApp. Y lo que pasa es que si tengo una idea hoy, mañana tengo otra, pasado otra, y al final la primera se queda un poco olvidada. Pero bueno, gente, hoy empezamos con esta nueva serie de ¿cuál es mejor? Por cierto, antes de empezar, obviamente agradecer a todos un ricotazo like y una suscripción por si aún no estás suscrito. Decir, gente, que el gameplay que vas a ver de fondo van a ser un poquito mejores jugados, un poco de todo, ¿vale? Para amenizar un poquito el vídeo, ya que, bueno, como en este caso es un poco más chapa, ¿vale? Os pongo un poquito de todo, ¿vale? En lugar de ser tanta guía, también hay un poquito de gameplay así con buenas jugadas y todo eso. Amigos, tenemos tres personajes actualmente: Thermite, Ace e Ivana. Tres Harbinger que cada uno tienen una función. Mucha gente se piensa que son prácticamente todos iguales y cada uno hace lo mismo que el otro, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque para empezar, ¿qué es lo que hace Thermite? Thermite es un operador con dos cargas exotérmicas y está hecho por y para romper literalmente paredes muy grandes, para abrir una gran zona. A diferencia de Ace, este no está hecho para romper grandes zonas. ¿Por qué? Porque tiene tres selmas. Estos selmas puede tirarlos a una pared, trampillas, etc. Pero sin embargo, los selmas no son tan grandes, o la apertura que hace el selma no es tan grande como la que podría hacer Thermite. Por tanto, en este caso, Ace serviría para abrir muchas paredes algo más pequeñas. Y en tercer lugar tenemos a Ivana, un operador que también es cierto que puede abrir los agujeros exactamente iguales que los abriría Ace con sus selmas, pero sí que es cierto que su habilidad está más diseñada o está más dedicada a abrir trampillas, porque gracias a sus X-Kairos, que puede dividirlos en 2, 4 y 6 X-Kairos, o estrellitas, como quieras llamarlo, puede abrir literalmente todas las trampillas del mapa que quiera. Ahora bien, ¿cuál de estos tres operadores abren mejor las paredes? Obviamente todos abren las paredes y las trampillas, más que obvio, pero ¿cuál de todos lo hace mejor? Vamos a empezar por el peor. Para mi gusto, el peor debería ser, o es en este caso, Ace. ¿Por qué? Porque la pared que abre, o tienes que saltar o tienes que pasar agachado, por tanto estás mucho más expuesto a los enemigos. Ivana, más de lo mismo. Lo bueno de Ivana es que puedes colocar los X-Kairos de tal manera de que no tengas por qué pasar agachado, no tengas que pasar saltando, por lo que es más fácil calibrar estos X-Kairos. Sin embargo, el mejor para abrir una pared es Thermite, ¿vale? Ya podéis poner el ejemplo tanto en el mapa de garaje de consulado, garaje de Oregon, parte de servidores de canal. Metes el Thermite y se abre prácticamente toda esa apertura. Ahora bien, para el tema trampillas, ¿cuál es el mejor operador? Sin lugar a dudas es Ivana. ¿Por qué? Porque Ivana es un personaje hecho por y para abrir trampillas. Puedes abrir todas las trampillas del mapa reforzadas que quieras y les irán sobrando cosas para abrir un pequeño agujerito, abrir cositas, una pequeña zona de campeo de una pared. A nivel de exponerse, el que más se expone en este caso cuando va a abrir una pared es justamente Thermite, porque tiene que acercarse, tiene que poner esta plancha a la pared, detonar, etc. Por tanto está expuesto. Sin embargo, Ace puede dirigir sus selmas donde le dé la gana sin exponerse. En los X-Kairos de Ivana, más de lo mismo. Por lo tanto, a nivel de exposición, el peor es Thermite. Aunque, por ejemplo, a nivel de hacer Bandit Trick, el más complicado de hacer de tres es Thermite. ¿Por qué? Porque en el momento que lo pone y detona, que se hace en el momento prácticamente, si Bandit ha puesto la batería antes de que eso empezara a correr, ya no da tiempo. Sin embargo, tanto con los Elmas de Ace como con los X-Kairos de Ivana, en el momento que se tira, se escucha muchísimo, Bandit viene y lo puede romper. Otro problema que tiene Ace e Ivana y no tiene Thermite. En ese caso, Thermite tiene que acercarse y tiene que ser a una altura que él llegue para poner. Sin embargo, con Ace, tú puedes tirarlos a una altura alta y eso va bajando. Esto es muy bueno, por ejemplo, para cuando hay un mute puesto. Hay paredes en los mapas en los que no puedes hacer rappel, por tanto Thermite no puede llegar a esas alturas, porque en el momento que Thermite ponga esa carga en la pared que está muteada, no podrá abrirla. Sin embargo, si Ace lo tira a una posición en la que no llega ese radio del mute, puede abrir, y como va bajando, puede seguir abriendo. Con Ivana, si tú tiras arriba del todo a una altura en la que no estén los mutes, no sirve de nada porque no vas a poder entrar por ahí. Igualmente, gente, vamos a ir directamente al grano con todo esto. Para mí actualmente el mejor Harbinger es Ace, porque no te expones demasiado, sirve para contener bastante a mute, tiene bastante buen equipamiento, tiene bastante buen equipo de dispositivos, por lo que Ace es un poco para todo. Los inconvenientes que tiene obviamente Ace es el tema de pasar por los sitios, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú cuando tienes estos cacharros tienes que agacharte o tienes que saltar por sus aperturas, a no ser que tires varios. Con Thermite lo abres del tirón. Con Ivana puedes detallar mucho mejor
mejor cuando tú vas a tirar los equiaéreos, porque te ponen la zona en la que vas a tirarlo. Entonces está mucho mejor y es mucho más fácil saber lo que vas a abrir. Pero bueno, para vosotros, gente, ¿cuál es el mejor de todos ellos? ¿Cuál es el mejor Heartbreacher? Cada uno es bueno en su campo, pero sí que es cierto que Ace, a diferencia de Ivana, te asegura que puedas pasar por esos agujeros que acabas de abrir. ¿Y a qué me refiero con esto? Obviamente con ambos puedes entrar, porque es obvio, pero sí que es cierto que de normal se intenta abrir o se suele abrir bastante rápido. Si tú ahora mismo estás ahí en mitad de un tiroteo, te han pegado tiro, o sabes que hay enemigos cerca o van a acercarse, con Ace lo único que tienes que hacer es tirar el Selma a la pared y esto va a abrir solo. Sin embargo, con el X Kairos tienes que sacar el cacharro, tienes que apuntar, tienes que cuadrar bien todo, tienes que disparar luego justamente abajo para que te haga una entrada, para que podáis entrar, porque si no, no entraréis y tarda mucho más tiempo. Por eso, para mi gusto, el mejor de todos es Ace. Pero en fin, amigos, ¿y vosotros cuál creéis que es el mejor? En este caso, esto es para mí mi opinión, ¿vale? Lo que yo estoy viendo en todos estos años que he estado con estos operadores. Tengo cerca de 4.000 horas en el juego y creo que algo de esto sé, la verdad. Igualmente, yo seguiré confiando y esto ya va un poquito tal, ¿vale? Me gusta mucho cómo funciona el operador de Cerme, por el tema de los humos, por el tema del arma que tiene, por el tema de que, joder, abre muchísimo y además puedes timearlo para rushear. Y aunque sí, sea un operador que, como ya he dicho, es inferior en ciertas cosillas, al final todo esto es gustos colores. Y mi gente, para ir finalizando, solamente decir una cosita. Por ejemplo, a nivel de opinión, a nivel de, bueno, de datos, en este último Six Major, es decir, en esta última competición que ha habido de Pro Liga, he visto equipos que más de una ocasión han utilizado hasta dos Heartbreachers por cada ronda de ataque. Te pones a pensar, hostias, si con este personaje puedes hacer esta cosa y tal, ¿por qué es necesario que tengan dos? Al final solo ellos lo saben. Puede ser porque igual uno puede morir de camino, puede ser porque así puedes llegar a abrir muchas más paredes y trampillas, o en fin, aperturas por todo el mapa. Y oye, al final lo suyo era llevarse, según estuve viendo, un Thermite o un Ace y una Ivana. Ivana, te jurabas abrir todas las trampillas del mapa y con un Thermite y un Ace te asegurabas de abrir cualquier pared. Pero en fin, mi gente, si os ha gustado este tipo de vídeos, comentadmelo, ¿vale? Por mí más que perfecto, os he comentado cada punto positivo y negativo que tienen estos tres operadores, en este caso, en este pequeño guía de cuál, qué Heartbreacher es mejor entre Thermite, Ivana y Ace. Y en fin, como ya he comentado, todos sirven para todo, así que al final te vas a poder elegir al que mejor se te dé. ¿Hay mapas en los que mejor ciertos operadores que otros? Obviamente, el mapa de banco están abajo, ¿cuál es mejor? En este caso en Ivana, ¿por qué? Te vas a abrir las trampillas de la abierta, tal y cual, no sé, no sé cuánto. Mapas como por ejemplo el de consulado, están abajo en garaje. Lo mejor de todo esto es Thermite, abre la puerta de garaje y te puedes ir arriba a abrir una trampilla. Al final todo esto es ver qué mapa es mejor para cada uno. Ya no solamente a nivel de mapa, porque ten en cuenta que en el mismo mapa hay diferentes posiciones. En una posición puede ser mejor Thermite, en otra Ivana y en otra Ace. Pero igualmente el que sirve un poquito para todo, un poco todo terreno, es el personaje de Ace. Amigos, un placer, un buen ratito de 4.000 likes, que si digamos yo, pues más que encantado. Si no te has suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Mi nombre es Caramelo y bienvenido. Un placer y hasta la próxima. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.